War destroys lives, it destroys cities, it destroys landscapes, and it also destroys cultural heritage. In the aftermath of conflicts, the reconstruction process has to occur at all of these levels. In the case of Spain, we had a civil war, and civil wars are those ultimate uncivil destroyers of cultural heritage. In studying the case of Spain, the destruction of heritage during the war, and the reconstruction afterwards, we can study all the different dimensions at which reconstruction occurs. With the CRIC project, we're trying to understand the different links between cultural heritage, war, and the reconstruction of identities in the aftermath of war. So it's not only about the material reconstruction of cities and heritage, but also the intangible reconstruction of lives, ideas, and identities. And this reconstruction, both the destruction and the reconstruction, have very long-term consequences. And Spain is an ideal example of how long-term, indeed, those consequences can be. For here, 75 years later, we're still feeling the consequences of the Civil War. When the war ended in 1939, the Franco regime coordinated the reconstruction of Spain from here, from Madrid. And one of the ways that it did so was by creating an organization called Regiones Devastadas, Devastated Regions. And Regiones Devastadas had a very clear style or architecture that it promoted. And you see a great example of it here behind me. This is the Ejército del Aire, the Ministry of the Air Force, which was built by Franco in the 1940s. And it emulates the Escorial architectural style, the Escorial which Philip II built and from which he reigned over the whole of the Spanish Empire at its glory. And therefore this style was not only architectural, but also had moral connotations about telling Spaniards the kind of history they should be thinking about and who they were, the identity of Spain, the heritage of Spain, the history of Spain, and also a series of moral values. Here in Moncloa, this region of Madrid, we see three different materializations of policies of the Franco regime for the reconstruction of Spain. We see the memorial in the monument, round monument behind us. We see the Ejército del Aire here with the architectural styles. And behind us we see the Arc of Triumph, or the Arc of Victory that Franco had built in his honor. Ángel, cuéntanos un poco la política monumental del régimen de Franco y este Arco de la Victoria, ¿qué es lo que significa? ¿Cuáles fueron los objetivos? Bueno, los objetivos de la política monumental franquista, aunque nunca estuvieron muy claros, eran realmente dos, y los dos estaban muy vinculados entre sí. Uno sería el de recordar siempre que ellos eran los vencedores y que los demás eran los vencidos. Por otro lado, este Arco de Triunfo, también conocido como Arco de la Victoria, está emplazado en una de las entradas monumentales a la ciudad que se pretendía monumental, y en sus propias inscripciones hace alusión a la unión de las armas y las letras. Y en cuanto al monumento a los caídos que está frente a nosotros, es un monumento inacabado, como el anterior Arco de Triunfo, y era de la ciudad de Madrid, caídos evidentemente únicamente por, se decía, Dios y por la patria, y era también un recordatorio ennoblecedor de la guerra como cruzada, como la vinculación con la Iglesia. Aquí, Alicia, en la ciudad universitaria donde la guerra civil hubo mucha batalla, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues este fue el escenario principal de la batalla más importante de la guerra civil, que fue, bueno, una de las más importantes, que fue la batalla de Madrid en noviembre de 1936. Y bueno, aquí participaron las brigadas internacionales por primera vez y también fue la primera vez que las fuerzas republicanas consiguieron frenar al ejército de Franco.
Y luego este frente quedó estabilizado ya durante toda la guerra. Así que aquí hubo batallas durante 3 años, ¿eh? Sí. ¿Y ha quedado algún resto de eso? ¿Se ven las marcas de esas batallas? Sí, todavía se pueden ver los impactos de bala y de proyectiles en algunas de las facultades. Y bueno, en el jardín, digamos, en el perímetro de la ciudad universitaria, todavía queda el registro de muchas de las trincheras de la batalla. Como por ejemplo esta que está aquí, que podemos ver aquí, que excavamos hace 3 años arqueólogos de la universidad. ¿Y qué encontrasteis? Pues encontramos sobre todo cosas, objetos personales y relacionados con la vida cotidiana de los soldados. Desde insignias y como una estrella roja, a bueno, zapatos, latas de comida, tubos de medicamentos, etc. ¿Y todos estos objetos que fuisteis encontrando los habéis archivado en algún lugar? Sí, estos se han ido pues registrando, se ha hecho una investigación y ahora están conservados en la Facultad de Historia de la Universitaria. Aquí hay una placa Miguel Hernández que menciona su famoso poema Nanas de la Cebolla, pero hay algo que esta placa no nos cuenta, ¿no? Sí, lo que no dice esta placa sorprendentemente es que el poeta escribió esas Nanas de la Cebolla encarcelado, porque esto era una prisión, y que había también, o sea, que aquí hubo otros 2.000 presos políticos junto al poeta. Y bueno, en definitiva, esta es una de las muchas cárceles que hubo en Madrid en el periodo de posguerra y ninguna de ellas tiene una placa, ni siquiera como esta, que indica lo que pasó. Así que en Madrid ha quedado como un panorama invisible de la posguerra. Sí. Muchas gracias. Seventy-five years ago this August, in 1936, Federico García Lorca was killed. In killing Lorca, an attempt was made to silence not only a man, but also a powerful voice. 40 years on, a statue to Lorca was built here in Madrid in the Plaza Santana in front of the National Theater. And this shows that the resilience of his voice has been more powerful and more resilient, more resistant, than attempts to silence that voice and the memories of it. Recent attempts to find where Lorca's bodily remains lie have failed, and so he has become a further symbol of the thousands of Spaniards that continue to lie in unmarked graves throughout the country. Recuerdo de estas 13 chicas, las 13 rosas rojas, que expresan también el compromiso de la juventud en la defensa de la libertad y el compromiso también de las mujeres. Falta todo aquello que salga a la luz, y entonces cuando tendremos democracia, cuando todos aquellos salgan a la luz y se sepa todos los que han muerto y todos los que dieron su vida por nosotros. ¿Y por qué cree que no se hizo durante la transición? ¿Por qué no se hizo esto antes? Pues ahí está mi problema, y ahí está lo que yo pienso, que esto que se está haciendo de la memoria histórica tenía que haber sido entonces, porque entonces había gente muy valiosa, gente muy inteligente, gente muy reciente todo, y lo tenían muy fresco. Pero ahora ya, pues yo, fíjate, yo tengo 93 años, pues tengo el recuerdo, porque aquel recuerdo jamás lo podría olvidar, y como yo todas, porque yo hablo por mí, pero es en general para toda la gente, porque lo que yo pasé, pasamos miles y miles de gente. Que la juventud vea lo que pasó, que la juventud se entere que hay algo más importante que el botellón. Hay un camino largo, pero lo que podéis recorrer, que nosotros lo tuvimos muy oscuro, muy feo, pues lo recorrimos y luchamos por ello. Que a muchos les costó la vida y a otros perdimos muchas cosas, porque yo tengo la vida, pero lo que yo pasé no me lo quita nadie, como yo el 99%, lo que yo pasé nadie me lo quita.
For nearly 40 years, the Franco regime tried to dictate over the memory of Spaniards. It did this in part through the Reconstruction process, through the policies of architectural styles that determined what history Spain had, through the monumental and the memorial styles which determined who was to be remembered and who was not to be remembered. Yet one of the things that we have seen is that despite the fact that the transition period did not really reverse this trend, memory has been very resilient indeed. The train bombings of March 11, 2004, here in Madrid, marked a new stage in memorialization in Spain. We saw spontaneous shrines taking place in the different train stations, and here behind me you see the forest of the absent ones. After years in which granite marked the memory, the official memory, what was supposed to be remembered in the official history of Spain, here we see living trees taking that place. Thank you.